Como sabemos, se sabe, todos los gremios, las organizaciones gremiales, el organismo máximo de autoridad que tiene es el Congreso Nacional, donde participan los congresales de todo el país y donde se toman las decisiones que se tienen que tomar. Se vuelca, o sea, el Secretario Nacional, la autoridad de Huatre, le piden aval a los congresales, y este año se hizo ahí en Funes, en la provincia de Santa Fe, en Rosario. Un lugar espectacular, el Sindicato de los Plásticos de Funes, que le mandamos un abrazo enorme a los compañeros del Sindicato Plástico, que gratuitamente nos dieron el predio, porque es un predio espectacular, es un camping de recreación que tienen con pileta, todo, la verdad, muy buenísimo, espectacular. Y eso, déjame creer que demuestra que, a pesar de que, bueno, mucha gente habla de que los sindicalistas, tantos peleados, qué sé yo, que no es verdad, no es tan así. Los sindicalistas siempre estamos tratando de defender de una mano a los trabajadores y de la actividad que sea, como en este caso, bueno, los compañeros del plástico nos ayudaron a nosotros, nosotros ayudamos a otra organización gremial, y se ve que a las claras que no están tan peleados los sindicatos, los trabajadores estamos más que unidos. Podemos tener alguna diferencia porque es lógico, cada cual tiene su convenio, cada cual tiene su manera de dirigir la organización gremial, pero que estatutariamente lo requiere así, pero cuando hay que hacer algo por los compañeros, por los trabajadores, cuando estamos todos los dirigentes sindicales ayudándonos. Y fue un congreso tranquilo, muy bueno, extrañando muchísimo a Momo Venegas, porque, bueno, un conductor que El primero sin él. El segundo. el segundo sin él, un conductor de la talla de Momo, que no digo que es irreemplazable, porque todo tiene todo, en algunas cuestiones puede ser irreemplazable por la actitud de él, por la manera de ser, bueno, pero para manejar la organización gremial siempre va alguien que aprendió de él mucho o sigue la misma línea de él, que es siempre la organización gremial, y va a hacer lo posible para que sean. Ahí no va a ser como era Jerónimo, pero sí se van a hacer todas las cosas necesarias para que continuemos creciendo más. Y en este caso, bueno, lo presidió el compañero Secretario General Ramón Ayala como presidente del Congreso, el compañero Andrada, Marcelo Andrada, el segundo del gremio, presidieron el Congreso, un Congreso muy tranquilo, mostrando en estos 2 años las cosas que se hicieron a los congresales. Sí, en realidad, bueno, para terminar con el tema del Congreso, tranquilo, los congresales de todo el país apoyaron la gestión nueva de Ramón Ayala como conductor reemplazante de Momo, un compañero que la tiene muy en clara lo que él quiere, un compañero que sale de la bolsa de trabajo, de los pagos de Colón, de la zona de Pergamino, toda la zona cerealera por excelencia, y que estuvo manejando todos estos años la parte gremial con Momo. Y ahí vale resaltar la visión del compañero Momo, estadista. Yo creo que a propósito, este año, el año pasado, hace 2 años justamente, lo pone a él como adjunto a Ramón Ayala, capaz que previendo o pensando en En que alguna pudiera suceder situación. algo, y nada mejor para él que Ramón Ayala conduzca los destinos de la organización para que siga el gremio creciendo, que estamos convencidos que va a seguir creciendo. Es un gremio que no tiene techo, y menos con Ramón. Y sí, nosotros, déjame explicar que el tema del bono que peleó el gobierno no es tan para pensar que nos dejaron afuera, sino que los trabajadores rurales nos manejamos con la ley del trabajo de campo. O sea, antes era el Estatuto del Peón, después fue la 2248, y ahora tenemos una ley especial. Y nosotros nos manejamos con la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, todo lo que sea salario, mejora de condiciones laborales y todo eso. Y entonces, por eso el Poder Ejecutivo Nacional no es que nos deje afuera, sino que no se inmiscuye en algo que por ahí puede perjudicarnos. Porque si por ahí alguien dice, bueno, démosle a todos los trabajadores, incluyamos a los rurales, que los rurales tienen un régimen especial,
cualquier empleador o cualquier organismo puede decir, no, no están ustedes facultados, y en vez de dar una mano los pueden perjudicar. Ustedes lo tienen que tratar de otra manera. Sí, que el mismo gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional, pone en un párrafo abajo donde dice que quedan exceptuados los trabajadores de salario y las amas de casa, que también tienen la misma manera de legislar el salario como nosotros, quedan exceptuados del beneficio que había otorgado el gobierno para los privados, pero quedaba en un párrafo abajo que lo tenían que tratar con las comisiones correspondientes en la materia de su convenio, uh-huh, de su área. Y bueno, esto es lo que sucedió. Nosotros nos adelantamos a eso. O sea, compañero Figueroa, que es el secretario gremial de Guatre, sacó la nota de solicitud de un bono de fin de año para los trabajadores rurales en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que es donde corresponde, para los rurales, de 6.500 pesos. Tiene fecha de entrada el 26 de octubre. Y bueno, el gobierno lo saca después, lo saca el mes pasado, estos días pasados. Lo que creemos que al sacar el gobierno 5.000 pesos para toda la, la actividad privada, por ahí nos puede llegar a perjudicar, porque no sé si los empleadores van a querer pagarnos los 6.500 que pedimos, pero sí, seguramente, seguro estamos, de que los 5.000 sí estamos. Es más, ahora el día 26, el martes 26, los compañeros representantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario tienen una reunión de trabajo donde se junta nacional para tratar este tema y un montón de actividades referente al tema rural, donde seguramente vamos a tener el aval, porque el compañero secretario general está muy, muy comprometido con este tema y está haciendo todas las gestiones ante todos los organismos de las entidades nacionales para que tengamos el bono. Y seguramente los 6.500 pesos capaz que no llegamos, pero los 5.000 seguro. ¿Tiene, ustedes también son parte o tienen el partido FE, son parte del partido FE en toda la provincia de Buenos Aires? ¿Tienen diputados, tienen senadores, tienen intendente? ¿Cómo piensa el partido FE las elecciones del 2019 y cómo lo pensás vos a nivel local también en Cañuelas? Sí, nosotros, sí, como bien decís, somos parte, no, somos... los creadores del Partido FE, Momo Venegas lo creó por un montón de desavenencias que había con el Partido Justicialista, bueno, que son de público conocimiento, hoy se refleja porque hay 2 millones de gente queriendo armar el Partido Justicialista y no creo que con 2 millones de gente haya unidad o bueno, haya algún buen criterio para que todo el peronismo esté unido, que nos gustaría a todo el mundo. Pero bueno, Momo armó el Partido FE, donde nosotros tenemos, sí, como decía vos, diputado nacional, compañero Pablo Salón, un compañero que es de la zona de Pergamino, criado prácticamente en el gremio. Tenemos intendente, como Cecilio Salazar, que no me equivoco al decir que el mejor intendente de la provincia de Buenos Aires, por gestión y por elección, ni hablar, un compañero que lo votaron, lo reeligieron por el 64-66% de los votos. Está haciendo las cosas muy bien, tenemos compañeros concejales del Partido FE, acá cerquita tenemos compañero de Ezeiza, Susana Pinto del Partido FE, que está ahí en el Consejo Liberante de Ezeiza, tenemos la compañera de San Vicente, Natalia Sánchez Jauri, compañera concejal, fue en segundo lugar también. Y bueno, en todo el país tenemos, logramos que los trabajadores incluyan a través del Partido FE, que fue un componente de esta lista que se llamó Cambiemos, de donde estaba el PRO, donde estaban los compañeros de radicales, bueno, creo que son 5 partidos que acompañaron a, en la gestión esta de la elección a Macri para que sea presidente, o al PRO para que sea presidente. Y nosotros estamos trabajando ahí a full y bueno, tratando de reelegir más compañeros, o sea, de meter más compañeros en estas próximas elecciones a través del Partido FE, en Cambiemos. ¿Tienen la intención en Cañuelas de que el Partido FE tenga un lugar preponderante en Cambiemos? ¿Vos lo ves factible? ¿Vas a trabajar para eso?
Sí, nosotros estamos, sí, permanentemente trabajando para eso. Nosotros, más que nosotros, los trabajadores quieren estar, porque bueno, es, el Consejo Deliberante, en el caso de Cañuela, es un lugar para conseguir muchas cosas para los trabajadores, que estamos dispuestos y preparados para lograrlo, ¿no? Y bueno, en Cañuela no va a ser la excepción. Nosotros en la elección pasada no jugamos porque, bueno, por ahí alguna cuestión que no entendíamos, y bueno, después estaba cerquita la enfermedad de nuestro jefe y preferimos quedarnos medio quietos, ¿no? Porque pedíamos el desenlace que iba a haber y yo personalmente. Pero nunca bajamos los brazos, seguimos estando dentro del espacio de Cambiemos, seguimos estando, como decía antes, con toda esta gente. La conducción del partido nacional la tomó Pablito Anzalone, el presidente, el diputado nacional. Y llegado el momento, vamos a pedir los lugares que nos corresponden, por decantación. Vamos a seguir militando como toda la vida, porque esto no es el que dice que voy a empezar a militar, nunca estuvo en política, pero se milita de toda la vida, el que está en política no, hoy no empieza a militar, sigue militando de toda la vida. Y nosotros, bueno, tenemos mucho inconveniente. Vos sabés, todos saben que uno es peronista, nunca vamos a cambiar. Por una circunstancia de la vida, Momo Venegas tuvo que armar el partido, estamos orgullosos de haberlo acompañado, pero no dejamos de ser peronistas. Es más, el partido FE es parte, como peronista, del armado de este espacio que Cambiemos. Y no renegamos y vamos a tratar de poner concejales, lo que sea, en todos lados, diputados, lo que dé, para defender los productos de los trabajadores a través de la doctrina justicialista. Eso no lo vamos a relegar nunca. Y nosotros, bueno, localmente vemos mucho inconveniente por ahí que hay en materia de infraestructura, bueno, un montón de cuestiones que las conocemos, las tenemos en claro, sabemos que la situación está muy mal, sabemos que la gente la está pasando fulera, la gente, los trabajadores y los empleadores, y la gente que está de alguna manera haciendo alguna gestión de trabajo y eso, bueno, la situación no buena en el país, pero bueno, no hay que sacar el cuerpo, lamentablemente hay que hacer de tripa corazón y tratar de cambiar esto de alguna manera, y yo creo que cambiar esto no lo vamos a lograr cambiar esto si nos peleamos, si decimos que el presidente, la gobernadora, el intendente son sinvergüenzas, no, acá yo creo que tenemos que bajar cambios, muchos cambios, hay que bajar un par de cambios, de sexta a primera y quedarse un cachito en punto muerto para pensar y ver de qué manera nos podemos juntar a los argentinos para, no sé, que hizo algo malo, olvidarnos y tratar de no olvidarnos, decir, bueno, no, está todo bien, no, pero empezar a hacer algo, a hacer cosas buenas, o de qué manera podemos cambiar lo que se hizo mal, o de qué manera podemos empezar a hacerlo bien, o qué aportaríamos. Y yo creo que a través de la conducción nuestra, bueno, tenemos años en el gremialismo, años acá en Cañuela, en toda la provincia de Buenos Aires, y sabemos que las cuestiones no están bien. O sea, que vemos un pueblo como Máximo Paz, que es re humilde y trabajador, y las cosas no andan bien. Hay muchas cuestiones que hay que manejar, pero como te decía antes, hablando mal de uno, de otro, que fue mala, que fue bueno, que metieron preso, no vamos a lograr nada, no vamos a lograr nada. Yo creo que es hora de pensar en serio, en los compañeros, en los correligionarios, como lo quieres llamar, o en la gente, para ponerle un nombre en la gente, y empezar a hacer las cosas bien. Empezar a pensar que, como decía Momo y como lo decían muchos grandes popes, Argentina es un país maravilloso. Cañuela es una localidad maravillosa. Cañuela, cuando vos vas por todos otros pueblos, yo tengo la suerte de andar por todos lados, porque cuando manejo el Gran Buenos Aires, con Guatre, cuando todos los demás están parados, Cañuela sigue laburando. Es impresionante ver cómo Cañuela tiene
o están pintando, o están haciendo un paredón, o están cambiando una puerta, y vos vas a otro lugar, a otro pueblo, y están todos parados, no hacen nada. Y yo lo entiendo que Cañuelas es un lugar privilegiado, hay trabajo, tenés campo, hay muchas actividades rurales que precisan mano de obra y que las tienen. Vos vas a la posición rural y tenés un primer premio de cualquier cabaña de Cañuela. Y por ahí tenés un premio, tenés una producción de miel espectacular como en el Olive Larrea. O haces una fiesta para mucha gente, que vos decís, bueno, podríamos meter 30, 40, 50 mil personas. La metés en Cañuela, en una expo rural o en una fiesta de la cerveza y sale todo espectacular. Es algo que, bueno, tenemos que aprovechar los cañuelenses. Y bueno, los de Provincia de Buenos Aires también, y tratar de hacer esto que te decía, paremos la mano, si pensamos mal de alguien, guardémoslo. No. Yo creo que no sirve matar al otro para crecer uno. O sea, hablar mal del intendente o de los concejales. De los... Acá no, yo creo que si queremos levantar Cañuela, Buenos Aires, el país, tenemos que olvidarnos de eso y empezar a pensar en serio en un trabajo. ¿Por qué no en conjunto? A través de tu medio le mando un gran saludo y un gran abrazo y a todos los trabajadores rurales, y a todos los trabajadores en general, y que ojalá que pasemos una buena Navidad, que tengamos una muy, muy buena noche y que terminemos el año de la manera mejor posible y convencido de que el próximo año va a ser mejor. De que 2019, bueno, nos va a encontrar preocupados y bueno, trabajando para tratar de cambiar los destinos de Cañuela, de la provincia y del país. Le mando un gran abrazo a todos los trabajadores rurales y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y a tu producción.